chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, ya estoy aquí otra vez, y con un vídeo de compra. A ver, ¿qué os parece? Bueno, pues nada, este vídeo de compras tenía muchas ganas de hacerlo porque, bueno, yo siempre tengo muchas ganas de hacer todos los vídeos, yo no sé si os habéis dado cuenta. Pero bueno, nada, es un pedido, como habéis visto en el título ya, me imagino, es un pedido ayer que viene en esta cajita. Y bueno, digo que tenía muchas ganas de enseñaroslo porque, a ver, todas las cositas que me han venido me han sorprendido muy, muy, muy gratamente. Bueno, pues el pedido me venía así, como os comento. Esto siempre viene, no sé, los de IER cuidan mucho el tema del transporte y tal, entonces, bueno, viene todo bien protegido, con cajas de cartón, o sea, viene muy, 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 muy bien embalado, ¿vale? Por lo menos a mí todos los pedidos que me han llegado de esa web me vienen muy bien embalados. Bueno, pues lo que os comentaba. A ver, os quiero hacer una aclaración con respecto a esta web, porque por Facebook, que si no me sigues, sígueme por Facebook, porque te vas a enterar de un montón de cosas, de todas las ofertas, todos los descuentos y todo que publico, que todo lo que me llega a mí yo lo publico por Facebook, o sea que me tienes que seguir por Facebook, sí o sí. Entonces, bueno, pues nada, digo que por Facebook veo que mucha gente pregunta, no a mí directamente, pero sí que hay muchas dudas acerca de lo del tema de las aduanas y los envíos de IER, ¿vale? IER tiene un envío corriente y moliente, que es un envío ordinario, y que no puede sobrepasar el kilo 800 gramos. O sea, tiene un contador, tú a medida que vas introduciendo cosas en la cesta, el contador de la página te va contando lo que pesa. Entonces, bueno, si te pasas del peso, muchas veces la gente tiene problemas porque no le deja hacer el pedido. Y es porque tienes que fijarte que seguramente te habrás pasado del peso máximo. Entonces, bueno, este envío es de 4 dólares, normalmente cuesta 4 dólares, y es el envío más recomendable. ¿Por qué digo que es más recomendable? Porque si bien es cierto que con un envío ordinario todos sabemos que se corre el riesgo de que el envío se pierda, tal, pascual, también es cierto que si te coges el envío de 12 dólares, que es el envío certificado, te lo van a parar en aduanas sí o sí. O sea, seguro que te lo paran, porque lo trae UPS, no me acuerdo la empresa que lo trae, pero vaya, es una empresa de transporte privado que seguro que te van a parar el paquete. Bueno, para quien no lo sepa, eso está en la ley de aduanas, pero vaya, para quien no lo sepa, todos los paquetes que superan los 22 euros de coste, incluyendo los gastos de envío, o sea, no me gasta 22 euros más gastos de envío, no, con gastos de envío incluidos, 22 euros. Todo lo que supere ese importe es susceptible de que te lo puedan parar en aduanas. Por lo tanto, si tú haces un pedido de ayer, coges el envío caro, el envío certificado, y te pasas de los 22 euros, que sepas que te van a parar el paquete, sí o sí. ¿Y qué quiere decir que te paran el paquete? Que te van a meter un hachazo de impuestos, de IVA y de todo, de tasas y de que te vas a morir. O sea, te va a convenir que el paquete, perder el dinero y que el paquete vuelva. Porque si no, de verdad, te va a dar un pasmo. Entonces, bueno, mi recomendación, que a pesar de que se corre el riesgo con el envío ordinario, cojas el envío ordinario y, oye, ya está. Si con un kilo 800 no te es suficiente, haces otro pedido o lo que sea. Aparte, os voy a dejar mi código abajo en la caja de información. Os dejo mi código, que es el mío de cliente personal, con el que os van a hacer un descuento, dependiendo de la cantidad de compra, dependiendo del importe de la compra, os van a hacer Fer. Que os decía que os van a hacer un descuento acorde con el importe de la compra que hayáis realizado. O sea, pues si, no sé, no recuerdo ahora bien, pero son 5 dólares en compras normales y 10 dólares en compras superiores a 40 dólares, a 30 dólares, no recuerdo bien. Pero bueno, os dejo mi código en la caja de información, que sepáis que introduciendo mi código o cualquier otro código, el que sea, el mío, el de Juanita, el de Periquita o el de Manolita, da igual, os van a hacer el mismo descuento y a mí, por utilizar mi código, me dan una pequeñísima comisión. Pero bueno, lo dejo ahí por si a alguien le hace falta, quiere un descuento y no sabe dónde encontrarlo, el mío está aquí abajo. ¿De acuerdo? Seguimos.
Venga, María, que te enrollas más que las persianas. Compré para mí, todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, yo no tengo niños, pero tengo un gato que es, vamos, pues no sé por dónde anda. ¡Kenzo! ¡Kenzo, ven! ¿Ven? ¿Qué pasa de mí? Como podéis ver, la cosa, que tengo un gato peludo, que lo veis aquí detrás, ¿no? ¿Kenzo? Vale. Y bueno, este gato concreto, cualquier gato. Cualquier gato necesita un champú especial, no lavéis a vuestras mascotas con champús normales porque el pH de la piel de los animales no es el mismo que el nuestro. Por lo tanto, les puede producir daños a nivel de la dermis y tal, y no voy a profundizar en eso porque si no me voy a meter en camisas de once varas y en jardines que después no voy a poder salir. Entonces, bueno, mejor que los que entiendan hablen de eso y yo voy a hablar de lo mío, que de lo que yo entiendo, de que son de compras. Entonces, bueno, le compré... En resumidas cuentas, le compré un champú hidratante a Kenzo, porque claro, al tener el pelo tan largo, cualquier champú no le va bien. Y es muy difícil a un animal acertarle el tipo de hidratación que necesita y tal, porque es que es complicado con el tema del pelo de los animales. Es mucho más fino, se enreda con una facilidad pasmosa, se queda como el pelo de las ovejas, hecho como un... Se le hacen unas rastas al pobre animalico, que es que una cosa sara. Y después tú lo vas a peinar y el cepillo no le corre ni para adelante ni para atrás. En esta casa lo que nos sobran son pelos. O sea que, vaya, de pelo entendemos un ratito. Entonces, bueno, le compré este champú hidratante, que lo podéis ver aquí. Es Flying... A ver... Flying Basset, se llama. Organics. Y lo que más me gustó, bueno, lo que me decidió a comprarlo es que es totalmente natural, no tiene ningún tipo de... Uah, huele manzana, que es que de verdad, porque sé que es para él. Si no, me lavaba yo el pelo con esto, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, es que huele súper bien. Está indicado para perros y gatos, no solamente para gatos, como podéis ver aquí. Es para mascotas, para tanto perros como gatos. Y bueno, es totalmente natural, él no lleva ni siliconas, ni... Hasta la fragancia es natural, lleva glicerina, proteínas, coco lleva un rato, porque lleva varios ingredientes de coco. Vamos, que es absolutamente y totalmente natural. Y a mí esto para Kenzo es muy importante porque él tiene un pequeño problema hormonal en la base de la cola. Y tiene una piel muy delicada. Entonces, aquí en esta casa todos somos muy delicados. Muy delicados. Entonces, claro, si yo me cuido, mi marido se cuida, pues Kenzo no podía ser menos. Le compré este champú que me costó... Para el precio que tienen los champús, y los que tenéis mascotas lo sabéis. Vas a una tienda de mascotas y un champú te puede costar 13 euros una botellita de champú de 200 mililitros. O sea, perfectamente te puede costar 13 euros. Y si eliges uno... con una variedad específica de champú especial para no sé qué, no sé cuántos, olvídate, o sea, te puede costar 20 y tantos euros un champú, así de claro. Dura bastante porque, bueno, los animales no se lavan dos veces por semana, ni muchísimo menos, pero, bueno, son caros. Y ese champú, concretamente, a nosotros, yo creo que nos costó 7 u 8 dólares a lo sumo, que al cambio son 5 o 6 euros, o sea, tiradísimo de precio. Y lo que os voy a decir, o sea, es lo que mejor me parece a mí, y es que le ha ido a Kenzo estupendísimamente bien. Jamás le he visto un pelo como el que le dejó este champú. Los enredos le salían con muchísima más facilidad. Y bueno, me encantó el brillo, la suavidad que le dejó, es hidratante, pone. Y a él no le molesta el olor, que también es muy importante, porque los animales tienden a que cuando tú los has lavado, no reconocen el olor como propio, y tienden a revolcarse, a hacer la croquetita y todo eso por el suelo, y a lamerse mucho, porque el olor de los productos químicos y cosméticos les molesta. Entonces, este a él no le molestó, para nada, de verdad. O sea, iba tan feliz con su olor a manzana y su madre mucho más. Porque que me huela manzana mi Kenzo, para mí es, vamos, eso es una novedad. Pues normalmente no me huele a manzana, porque es muy cochino el gatito. Después os voy a enseñar otra cosa que le compré para él, que, bueno, esto ya es algo más puntual o más personal, porque, bueno, Kenzo tiene problemas
estaba un poco enfermito y bueno, y tenía, le hemos tenido que cambiar la dieta a una dieta específica para enfermos crónicos de riñón. Y bueno, y es una dieta, claro, para enfermos de riñón, pues sin sal, sin nada, o sea, sin proteína y sin nada, no, con lo cual el animalito pues es normal que coma menos, claro, normal, si tú le pasas a uno del entrecota a las espinacas, pues comerá menos, ¿no? Digo yo, bueno, que le gusten las espinacas, perfecto, ¿eh? A mí me gustan las espinacas. Por Dios, cómo me enrollo. Bueno, esto es un aceite, es un pet, no leo, Petcot Liver Oil, que es simplemente es un aceite, pues como el aceite de pescado que nos daban a nosotros de chiquititos, para activarle un poco el tema del hambre, del apetito, activarle el apetito. Y bueno, aparte tiene omega 3 y vitamina A, que claro, al ponerle esta dieta tan estricta y tan específica, el animalito necesita otros nutrientes y bueno, y la verdad es que lo compramos para como suplemento para él, vitamínico. Y no lo ha probado todavía, está precintado, porque tenemos uno en crema que le estamos dando, que lo chupa él de un tubito. Y bueno, de momento está tomando ese, pero este nos costó, este era un poquito más caro si no recuerdo mal, 8 euros con algo, es de la marca Nordic Naturals. Y Nordics Naturals, ¿veis? Nordics Naturals. Y este nos gustó y decidimos comprarlo porque al ser líquido lo podemos mezclar con el pienso o con la pasta o con la comida húmeda que le demos, ¿vale? Entonces es más fácil de que lo ingiera, no lo tienes que obligar a que tome ninguna pastilla, ningún mejunque ni nada. Entonces, como es líquido, le echas las gotas y se lo toma sin darse cuenta. Entonces es más práctico. Bueno, para Kenzo ya está. Luego, nos gusta mucho la idea de darle un suplemento vitamínico al animal, porque es importante que nosotros estemos sanos y nuestros animales también. Y tenemos que ser muy responsables, tanto con nuestra salud como con la salud de nuestras mascotas, porque conviven con nosotros y al fin y al cabo es un miembro de la familia más. Bueno, no me enrollo. Después mi marido tenía muchísimas ganas de probar un gel de árnica, que es este, es una cremita, la marca es Derrup y Pain Refile, Relife, perdón, Refile, oh señor. Bueno, esto no es más que un gel para los golpes, para los hematomas, para las torceduras, para cualquier tipo de dolor que tengas, por tema dolor crónico, dolor puntual, que te hayas hecho daño, lo que sea. Agujetas, lo que sea, cualquier tipo de dolor muscular. Entonces, bueno, huele muy bien. Es árnica y la verdad es que este, nos decidimos por esta marca en concreto porque la concentración de árnica vimos que era de un 8%, era el primer ingrediente en la lista y la verdad es que no nos equivocamos. Viene un tubo así y además relación cantidad-precio estaba muy bien porque vienen 114 gramos. Y es una crema con textura crema normal. A ver, voy a poner un poquito aquí para que lo veáis. Se absorbe con bastante facilidad para lo que suelen ser estas cremas, ¿vale? Y nada, y como veis, pues tampoco, estas cremas suelen ser bastante más densas de lo que es esta. Esta se absorbe con bastante facilidad, como os digo, y el olor no es nada desagradable, no huele a caucho ni a rueda quemada, ni nada de eso, que a mí tenía un gel yo para los dolores que me olía eso. Y yo lo he probado, porque no sé si os habéis dado cuenta, supongo que no, pero bueno, aquí, si queréis, os enseño. He pintado la pared de este lado, que era roja, y bueno, estuvimos pintando la pared de aquí, y me entró un dolor aquí, lo que es del cuello, como una contractura tal, que me bajaba por el hombro, y en el mismo momento que yo me noté que el cuello me crujió, me puse el gel. Y os prometo que, bueno, en el momento no es instantáneo, no me calmó a los 3 segundos, pero yo esa noche dormí perfectamente y al día siguiente no tenía nada. Cuando yo soy una persona muy propensa a los esguinces cervicales, y por menos que eso, yo me he pasado 15 días sin poder mover el cuello. Entonces,
os aseguro que funciona. O sea que, y esto costó también unos 7 dólares y algo, no costó más. Que te vas a una arbolistería y por menos de 18 o 20 euros esto no lo consigues. O sea que está genial, si queréis hacerme caso. Hay bastantes, hay otras marcas, hay distintas distintos geles de árnica, pero los otros no los he probado. He probado este y este sí que os lo puedo recomendar totalmente. Y bueno, por último os enseño mi capricho, porque vamos, no podía hacer el pedido sin pedirme algo para mí personalmente, y me pedí esta blush brush de Real Techniques, que bueno, no os lo he dicho nunca, pero no soy muy fan de las Real Techniques de las hermanas Pitsibu, porque considero que aunque no son muy caras, porque la verdad, lo cierto es que no son muy caras, pero considero que están sobrevaloradas en el precio, porque yo me compré unas brochas en Estados Unidos cuando estuve allí, súper, súper parecidas, me venían 12 brochas en un kit y me costaron 20 dólares, entonces, y son idénticas, incluso de mejor calidad. Entonces, bueno, son unas brochas sintéticas de Taclon, que están genial de precio, sobre todo en IERP salen muy, 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 muy bien de precio. Y bueno, yo quería probar, tengo solamente esta de Real Techniques. Es esta brocha en forma de micrófono. Bueno, digo que es esta brocha en forma de no sé, es una forma redondeada. El corte está muy bien hecho. Si tengo que ser sincera, me imagino que estos cortes están hechos a máquina y son súper precisos. Es perfecta, el corte de la brocha es perfecto. Suavidad, perfecta de suavidad. A mí creo que me queda un poco grande para el colorete, no la he probado todavía, quería enseñarosla limpia. Y creo que, bueno, si aplico colorete a lo mejor será con la punta. Voy a probar a ver qué uso le voy a dar, si de colorete, bronceador, porque este corte de brocha a mí me gusta mucho utilizarla para el bronceador. Entonces, bueno, probaremos y ya os diré para qué la uso, si me acuerdo. Y nada, es ligerísima, esto me imagino que será aluminio. Y la base es de plástico engomado, y se puede mantener de pie en la mesa perfectamente. Bueno, la cosa que se mantiene perfectamente de pie, y nada, y la quería probar una brocha de estas. Esta costaba en la web de IERP, cuesta 8,95 dólares, que al cambio está pues bastante bien, bastante más barata de lo que la puedan vender en cualquier tienda física aquí en España. Y nada, aproveché el envío para pedirla. Y bueno, no sé si sabéis que en IERP, cada vez que hacéis un pedido, tenéis arriba, en el margen superior derecho, un enlace en el que pone free kits o algo así, y son regalos gratis o eso. Podéis pedir, no recuerdo ahora si un regalo o dos regalos, pero bueno, también dependerá del peso que llevéis ya en el pedido, el poder añadir una cosa u otra, ¿no? Entonces no os olvidéis, cada vez que hagáis un pedido, el regalo, pedidlo, porque está genial, ¿no? Si os regalado, oye, pues mira, yo en este caso me pedí un vaso térmico. Esto parece una coctelera, pero es un vaso. Es un vaso, ¿veis? Esto de aquí es de plástico y en el interior lleva un vaso de aluminio, con lo cual conserva bastante bien la temperatura, tanto para el frío como para el calor, y está genial, porque lleva también aquí una abertura aquí para que pongan la boquita y poder beber aquí. Y nada, me lo regalaron en Nier, porque lo vi que estaba allí disponible, y dije, coñe, pues para mí, trapa acá, ¡hala! Pues eso, y me vino de regalo. En vez de mandarte el boli ese que te mandan o lo que sea, pues oye, eliges tú el regalo, ¿no? Y bueno, chicos y chicas, esto es todo. Os quería hacer esta recomendación de esta web, que a mí particularmente me encanta, porque tiene comida sanísima, toda la comida es biológica, natural, de todo, apta para veganos, bueno, es de todo. Aparte de todos los accesorios, suplementos vitamínicos, champús para animales, para personas, cremas, mantecas, jabones. ¡Ah! ¡Estamos que lo tiramos! Tiene de todo esta web. Entonces, oye, pasaros si queréis y os gusta lo biológico y lo natural,
y echar un vistazo, o sea, no cuesta nada. Y acordaros que tengo el código, os lo voy a dejar aquí abajo, para si hacéis algún pedido, por lo menos beneficiaros de algún descuento. Y ya os digo, yo me llevo una pequeñísima comisión. Entonces, bueno, pues nada. ¡Mua! Un beso así de gordo y así de natural. ¡Mua! Así de natural. Para todos y para todas. Así que nos vemos en el siguiente. Chao.